vamos a empezar a trabajar en lo que son estos recuerditos. Son para poner el arroz. Recuerda que estamos trabajando al estilo vintage. Y todo esto es para una boda vintage. Entonces lo que necesitamos es papel craft, simulando lo que es el encaje. Son carpetitas de las que usan para repostería. Las puedes pedir donde venden todo lo que es para pasteles y eso. Las puedes pedir de las más pequeñas que tengan. Trae bastantes el paquetito y te dura bastante. Necesitas papel de china, tu arrocito, necesitas el listón que le vayas a poner al color deseado y necesitas un poco de tul para hacer las bolsitas de arroz. Puedes hacerlas de este tamaño o más grandes, ya es a tu elección. En un pedazo de papel cascarón, lo único que vas a hacer es que vas a marcar tu cuadrado de 10 por 10 centímetros. 10 por 10 centímetros y te va a quedar de esta manera tu molde. Papel cascarón, recuerda. Una vez que ya tengas hecho tu molde y recortado, vas a pasar con tu molde a lo que es tu papel craft y vas a ir sacando tus cuadritos. Una vez ya has marcado y recortado tus cuadritos, te va a quedar de esta manera. Lo único que tienes que hacer es tener a la mano el Durex de este, que es transparente. Tomas de extremo a extremo lo que es tu molde y únicamente empiezas a enrollar. De tal forma que te va quedando así tu conito en punta. Lo único que haces ahí es colocar tu Durex y te queda así. También puedes colocarle Resistol, pero el Resistol a la hora que va secando se va manchando. Por eso te recomiendo mejor que uses el Durex. De todas formas, a la hora que colocas lo que es tu carpetita, esto queda cubierto y no tienes ningún problema. Una vez ya tienes hechos tus conitos en papel craft, vas a tomar lo que es tu carpetita, que viene de este tamaño. Esta es de las más pequeñas, más o menos mide lo que mide un platito donde se ponen las tacitas de café. Doblas por mitad y cortas. Una vez has cortado así por mitad, vuelves a cortar, a doblar así por mitad y te va a quedar un triangulito como este. Una vez que ya has recortado tu carpetita, te van a salir los triangulitos así. Te salen 4 de cada carpetita. Vas a tomar lo que es tu conito de papel craft y por la parte que tiene el encaje es por la parte que va hacia arriba. Únicamente envuelves
y vas acomodando, envolviendo tu conito. Ya que lo hayas envuelto, colocas tu pedacito de diurex y ya tienes hecho lo que es tu conito con el encaje. Una vez que ya tienes listo tu conito, lo ponemos a un ladito y vamos a tomar lo que es el tul y cortas cuadraditos aproximadamente de 10 centímetros así, de esta manera vas recortando tus cuadritos aproximadamente de 10 por 15 centímetros. Te salen pequeños cuadritos así, los cuales vas a rellenar con tu arroz y vas a cerrar así. Si quieres más grande, puedes cortar en mayor proporción lo que es tu tul, y si no, de 10 por 15 te salen las bolsitas así. Una vez que ya tengas la bolsita, únicamente con tu listón del más delgado vas a cortar un tramo aproximadamente de 10 centímetros para que puedas envolver y hacer tu moñito. Ya que tienes tu conito así, tomas un pedacito de papel de china, lo haces bolita y lo pones en esta parte de abajo, así, de esta manera. Colocas tu bolsita de arroz con el moñito viendo hacia adelante y ya tienes tus lindos recuerdos para tu boda vintage. Espero estos recuerdos te sirvan, los lleves a cabo. Si es así, no olvides darle me gusta y compartir con todas tus amistades. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima.